Ya me conoce, Leonardo. No me de cualquiera. Los bombardeados,
De Olitz pasa trayendo, ¿viste? Olitas. Hola. Todas mis hijas te han dicho. Ahora digo, ¿cómo la clase? ¿Quién va a ir a Marita? La María, para la Susa. Para la gratis, a la Vilma. Pero Vilma no ha dicho, no sé. Con algo me sorprenderá. No, ya lo decimos, ya tengo.
Hola, buenas. ¿Se me escucha? Buenas. Buenas noches, ingeniero. Si se escucha. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todos me escuchan, verdad? Sí, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, cinco. Bueno, yo quisiera, por favor, les agradecería, quisiera su participación en este tema muy interesante. Ya, si bien es cierto, la producción orgánica, ya, de cultivo frutícola de exportación. Pero, ¿cuántos de ustedes conocen lo que es exportación orgánica? Si bien es cierto, el cultivo de palta, el cultivo de arándano, el cultivo de mango, el cultivo de todo lo que es este fruto, es convencional, ¿ya? Hoy por hoy, es bien difícil que me digan exportación orgánica. Uno, porque me van a decir, ingeniero, nosotros vamos a usar lo que es convencional porque hay mayor rendimiento. Ya, muy bien. Y en lo que es producción orgánica no tiene tanto rendimiento, pero si bien es cierto, es 5 veces más el precio que un fruto convencional, ¿no? Uno que tenemos, en el caso del fruto convencional, más que todo por el uso de plaguicidas, y hay algo que tiene que ver con lo que es límite máximo de residuos, y que más con la finalidad de lograr, ¿no?, la producción orgánica, objetiviza la inocuidad de alimentos, evitar lo que es la contaminación de este límite máximo de residuos, ¿no?, por los límites de ingrediente activo, de veneno, ¿no? A eso nos referimos. Más que todo la producción orgánica, así como la convencional, no hay tanta diferencia. No debería haber tanta diferencia. ¿Por qué? Cuando empezamos un cultivo, olvídense de producción orgánica, olvídense de convencional,
¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer primeramente antes de, escuchen, antes de instalar un cultivo? En este caso, un proyecto de cultivo. Perfecto. Manejo integrado de palta. Perfecto. Entonces, empieza desde el vivero, inicio en la siembra, hasta la post cosecha, ¿no? No es hasta la cosecha, por si acaso, estamos hablando de post cosecha, porque hablamos de exportación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que primero tiene que hacer un cultivo? ¿Ya? A ver, vamos. No hay mucha diferencia, solamente que una no usa químicos y otra sí usa químicos, ¿no? Pero hay algo interesante. Todos objetivizan algo, pero en producción orgánica objetiviza más que todo a la inocuidad de alimentos, ¿no? Al no uso de venenos y todo eso, ¿no? Este curso es muy interesante, más que todo porque, como les mencionaba, ingeniero, no hay más producción inconvencional orgánico nada. Mentira. Me van a decir, ingeniero, un saco de urea es como si fuera 10 sacos de abono. Mentira. La venta indiscriminada, más que todo, de lo que es fertilizantes foliares y abonos foliares, es tan indiscriminada porque todos dicen compost, compost, todo humo, humo. No. Pero para tener una idea, si vamos a hacer lo que es producción orgánica, ¿qué es lo que deberíamos hacer antes de sembrar? Y que es parte del manejo de cultivo frutícola. A ver, vamos. Quiero escucharlo. Buenas noches a todos. A ver, ¿quién más va a hablar? ¿Quién decía, ingeniero, quiero participar? Ingeniero, usted está equivocado. En convencional hay más producción por esto y por esto. ¿Nadie? ¿Nadie? Vamos a ver. ¿Será por el uso de pesticidas en el control de plagas y eso aumenta la producción? Ya, muy bien. Ahora, la pregunta, no te vayas, ¿ah? ¿Quién contestó? Su nombre, por favor. José Iván de la Cruz. Hola, ¿qué tal, José? Muy buena, buena. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Qué tal? Mira, Iván, fuera de lo que tú me dices, ¿qué es lo que debería hacerse antes de iniciar un cultivo? Vamos a ver lo que es un cultivo de exportación, que es más riguroso, ¿no? Y en realidad debería hacerse todos los cultivos, ya sea convencional, no solo lo de exportación. Sería otra la cosa, otra el clima, ¿no? Fuera otra la producción. ¿Qué se debe hacer antes de sembrar? Estamos hablando de manejo de cultivo. La producción orgánica es el manejo de cultivo, ¿ya? Vamos a hablar desde el principio. Bueno, como lo mencionó, la realización del vivero. Sí, ya, como la realización del vivero y la preparación del suelo también. Ya, ahí. Iván, la instalación, no, bueno, si sería ya, en una empresa, entonces la instalación de río tecnificado. Suelo, ¿no? Dentro de la preparación del suelo. Y los abonos, ¿no? Los abonamientos, ¿no? Ya, pero tú cómo, a ver, Iván, y escuchen todos. ¿Cómo vas a saber? Sí. ¿Qué vas a saber? Escúchame. Tú me dices de abonamiento. Perfecto. Tanto para abonamiento, ¿ya? Hay que quitarnos un poco lo que es orgánico, ¿ya? De ahí lo relacionamos. Si tú me hablas de abonamiento. Sí, en la preparación del suelo. Espérate. ¿Ah? Iván. Hola. Hola. Sí. Ya, sí, Iván. Estoy vivo acá. Sí, ingeniero, vivo. Sí, dígame. Ya. Es una cosa muy cierta lo que tú dices. Mira, ya. Si hablamos de abonamiento y fertilización, para saber yo cómo abonar y cómo fertilizar, ¿qué debemos hacer? Vas a darle por cocinero.
¿Ah? Hola. ¿Sí? Dígame. Tener un programa noches, de, por periodos y fertilizar, bueno, si es. Iván, pero la fertilización sería, bueno, si vamos con convencional, bueno, utilizarían otros fertilizantes, pero sí. Ya, está bien. A ver, todos están hablando. ¿Ya? A ver, aquí los tengo yo, ¿ya? Temprano, amigo, a las 6:30. A ver. 7:30, esperará. Ya. Lidia, por favor, ¿puedes apagar tu audio? Ya, ahora sí. José, ¿me escuchas? Hola. A ver. Por acá creo, Olga. A ver. Viva. Hola. Sí, a ver. Sí, ingeniero, dígame. Lo que pasa es que... Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, joven? Dígame. Ingeniero, soy Daniel Samarén. Daniel Samarén. ¿Qué tal? Bueno, bienvenido. Buenas noches, Daniel. Gracias, gracias. Soy bachiller de ingeniería agrónoma. Entonces, me interesó el curso. He visto en redes sociales, no lógicamente por Facebook. Y entonces, bueno, al respecto de tu pregunta, bueno, mi participación sería de que primero sería selección de terreno, después, lógicamente tenemos que ver calidad de plantones, ¿no? En este caso, la variedad, la resistencia, bueno, claro. También tiene que ver ahí en qué región o en qué tipo de suelo se va a sembrar, todas las condiciones agroclimatológicas. Daniel. Recién entré también, no te escuché desde el inicio. Ya, Daniel. Muy, muy, muy perfecta tu participación. Mira, te comento, cuando hablamos tipo de suelo, hay algo muy interesante, Daniel, que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, que el Instituto Nacional de Investigación, Innovación Agraria, INIA, y Agrorural, y todas las entes ya públicas de lo que es agricultura, ya, de lo que tiene que ver agricultura, hace mal. ¿Por qué? Porque tecnología orgánica tecnología no es usar un veneno nuevo, un insecticida nuevo con nanotecnología y toda esa nota. ¿Y sabes qué? Nuestros antepasados ancestrales, que son agricultores, ¿sabes cómo hacían? No usaban fertilizante. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque ellos hacían descansar el suelo. ¿Y sabes cuál era lo más importante para ellos? Escuchen todo bien. El suelo. Entonces, si yo les digo, hay que abonar, hay que fertilizar, que ustedes me están diciendo eso, ¿cómo sé yo que mi suelo necesita un abono y necesita un fertilizante? ¿Cómo hago yo? Eso es lo más importante. Es más, todas las enfermedades, escuchen, todas, absolutamente, todas las enfermedades es por deficiencia nutricional. Entonces, si nosotros vamos a hacer un programa de abonamiento, un programa de fertilización, ¿qué debemos hacer? Todos. No necesariamente, estamos hablando de producción orgánica con mucha más razón todavía. ¿Saben por qué? Porque nosotros no vamos a usar fertilizantes, que es una enmienda química. ¿Por qué? Porque se ha descubierto en el transcurso del tiempo una frase que dice, ingeniero, de 5 bolsas de urea, solamente 2 asimila la planta y 3 se va. ¿Por qué? Entonces, a esa frase nosotros le vamos a decir, ingeniero, entonces, ¿qué debemos hacer antes de abonar y antes de fertilizar? Separamos. Abonar, producción orgánica. Fertilizar, producción convencional. Estamos en orgánica. Entonces, para saber qué es lo que voy a abonar a mi suelo, ¿qué debo hacer? Respuesta. A ver, Daniel. Tú llevas un curso, bueno, tres cursos muy importantes. La fología, llevas manejo de suelo, ¿verdad? Llevas química agrícola. Para mí esos tres cursos son los más importantes.
la base de toda la agricultura. Porque dentro, ¿qué es lo que se realiza ahí? ¿Qué es lo que se debería realizar? Más aún en la producción orgánica. Análisis de suelos. ¿Cómo, cómo? Análisis de suelos. Análisis de suelo. Claro, exactamente, exactamente. Lógicamente, análisis de suelo es lo primordial, ¿no? Para poder ver qué cantidad de abono o qué cantidad de fertilizante se va a utilizar y calidad, ¿no? Para la fertilización es necesario hacer este análisis de suelo. De acuerdo a ello, de acuerdo a los resultados del laboratorio, para poder incorporar en el suelo, ¿no?, los fertilizantes, pero esto siempre cuando estemos en la producción convencional. En la producción orgánica sería abonos que son mayormente roca fosfórica, si no me equivoco bien, ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Ya, Daniel, sí, cuando hablamos de abonamiento es algo muy importante, ¿ya? Algo muy interesante. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Esperen un ratito. Bueno, eso sería todo mi aportación, ¿no? Vamos a ir conversando. Muy bien, esperen un ratito, por favor. Ya. Mire, es muy interesante el análisis del suelo, es muy importante. Acá el administrador de la Escuela Capacitación Internacional Público-Privado. ¿Me escuchan todos? Sí, ¿no? Ya, muy bien. Ya. Me dice, ¿cuándo va a pasar la diapositiva? Espérate un ratito. No te preocupes. El tema de producción orgánica es un montón, ¿ya? Entonces, no vamos a partir de tanta literatura, vamos a partir de algo muy interesante. Ya partimos del análisis de suelo, ¿y sabes por qué? Porque la mayoría de enfermedades está comprobado que es por deficiencia nutricional. Entonces, me van a decir, esperen un ratito, por favor. Bueno, ahora, me van a decir, ingeniero, la producción orgánica, en el caso de los abonos, no se compara con lo convencional. Ahora, ¿quién me dice de ustedes que hay más producción en el convencional que en el orgánico? Y yo te voy a decir que es diferente. Si me dicen convencional, usando fertilizante, es mejor que usar abono. A ver. O sea, la señal de internet está pésimo en donde estoy, pero lógicamente la producción es bastante en la producción orgánica, tanto en producción convencional. En convencional, ya. Lógicamente, va a ser el incremento, ¿no?, de la producción. A ver. Ya. Miren, les voy a explicar, ¿ya? A ver, ¿me escucha? Sí, ya, muy bien. Les voy a explicar. Si ustedes me dicen que obviamente en el convencional es mayor producción, yo les voy a decir que es mentira. ¿Por qué? Porque la fertilización, en caso de fertilizantes químicos, se ha comprobado que satura el suelo. Y a eso tú le sumas a que no haces análisis de suelo. Si lo hicieras en este caso, porque en el caso de cultivo de exportación, a ver, por favor, a ver. Ya, en el caso de cultivo de exportación, ya, en el caso de cultivo de exportación, hay algo muy interesante.
En el caso de producción orgánica, me van a decir, ingeniero, los fertilizantes entran más rápido a la planta. ¿Ya? Entran más rápido a la planta. ¿Ya? Pero yo te digo todo lo contrario. Yo he sacado productos orgánicos. ¡Ay, mío! No, este, ¿puede pagar su audio, por favor? Que no, no. No, a ver, muy bien. Ahora sí. Ya. Mira, yo les voy a comentar algo, ¿ya? Yo les voy a comentar algo, ¿ya? Cuando nosotros sacamos análisis de suelo, que para mí es una de, de las cosas más importantes dentro de la fase de, del manejo de cultivo en lo que es producción orgánica, ¿saben por qué? Porque el abonamiento, todo lo que es producción orgánica, en este caso abono, que es orgánico, ¿no? Mejora la estructura del suelo. Al mejorar la estructura del suelo, se ha comprobado que el abono, ¿no? El abono mejora el suelo, mejora la estructura de las raíces, mejora la estructura de la planta. ¿Alguien me está escribiendo? ¿Alguien me está escribiendo? Ah, ya. No, no, todo bien. Parecía el del... Ahora sí. Y ahora sí. ¿Ya? Se da primero el análisis del suelo y me dice Abel Cubas. Exactamente. Antonio también. Ya. Te comentaba, como mejora la estructura del suelo, ¿ya? Pero ¿por qué me dice, ingeniero, que un fertilizante, un saco de urea? ¿Por qué un saco de urea es igual a 10 sacos de abono? No. Se ha indiscriminado a la venta porque si se preparara mejor, si se poniera a la altura, ¿y qué es lo que contiene el abono orgánico? La relación de materia orgánica. Mayor concentración de materia orgánica, la planta es más resistente. ¿Por qué? Porque viene acompañada de microelementos. Y aparte de eso, tiene la relación carbono-nitrógeno. ¿Qué pasa? Que el nitrógeno es un microelemento muy indispensable en el desarrollo de la planta. Entonces, ¿para qué usamos tanta urea, si la materia orgánica tiene nitrógeno y todos los microelementos que necesita la planta, y todavía mejora mi estructura del suelo? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está. Entonces, los fertilizantes, ¿ya? Los fertilizantes, en este caso, solubles, los fertilizantes solubles, ¿ya? Se usan en campo, en, por ejemplo, en cultivos frutícolas convencionales. ¿Por qué? Porque lo ponen por fértil riego y no malogran el suelo. Por eso es que es muy importante el suelo. En la producción orgánica, sí. Entonces, vamos a hablar en esta oportunidad del análisis de suelo, porque es importante. Es una parte del manejo de cultivo de producción orgánica. Y lo vamos a hacer. ¿Qué productos se usan ahí? ¿Ya? ¿Qué es lo que contiene? Mi amigo Juan Antonio Vivanco, ese es un pata que hace compost, pero ¿qué compost? De verdad. Un compost verdaderamente bueno, que está a la altura de cualquier fertilizante. ¿Ya? Y tenemos un montón, tenemos un montón, tenemos un montón, ¿ya? Tenemos un montón de productos. Y es más, en la producción, ¿ya? De cultivo orgánico, también nosotros usamos, bueno, al menos yo, que soy especialista en lo que es orgánico, uso un producto, bueno, usaba dos productos. Ahora uso los dos productos unidos en un solo producto. Y a eso le sumo lo que es mis fertilizantes foliares a base de aminoácidos naturales, vitaminas, ¿no? Hormonas, protohormonas naturales, ácidos fúlvicos que tienen microelementos, tienen hormonas de la adusina para que sigan desarrollando la raíz, ¿no? Y que combato todas las enfermedades. Yo con mi análisis de suelo
es mi pieza fundamental para mi desarrollo. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuántas, a qué tiempo debo sacar mi análisis de suelo en una producción orgánica? A ver, respuesta. ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo? ¿Sí? ¿Vamos? ¿Vamos? Hola. No, o sea, la balsa, mira, no, pues, si me he despertado. ¿Hola? ¿No se escucha? A ver, ¿cuál es los mensajes? No les escucho nada. ¿Quién más va a participar? A ver. Vamos. No, ya. A ver, alguien que participe. ¿Qué tiempo se hace el análisis de suelo? ¿Ya? ¿A qué tiempo? ¿Nadie? ¿Nadie? A ver, Percy, Iba, Gabriela, Gabriel, 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 Gabriel. A ver, vamos, Gabriel. A ver, vamos a ver, Gabriel. A ver, Gabriel, Iba. A ver, acá me dice. Claro, no confundir abono con fertilizantes. Abono ya lo dijimos. Anualmente para los cultivos, exactamente, exactamente. Al año, al año. ¿Y saben qué? Hay una, el caso de abonamiento orgánico, en caso de producción orgánica, es una parte muy interesante, porque cuando usamos este producto, abonos orgánicos, mejoramos la estructura del suelo y aportamos todo lo que la planta absorbió del suelo. Y eso es lo que busca la producción orgánica. La producción orgánica cambia todas las expectativas de mejorar el medio ambiente. Porque ¿saben cuál es la finalidad de una producción orgánica? ¿Saben cuál es? La inocuidad de un alimento. Que no diga, ¿sabes qué? Esto es lo que tiene. Y aparte del análisis del suelo, porque es muy importante, en el caso del abonamiento, ¿no? La producción orgánica. También en el caso del riego. ¿Por qué en el riego? ¿Por qué? Porque hay un análisis, dos tipos de análisis, uno físico y uno químico. En el caso del químico, pH, conductividad eléctrica, porcentaje de sodio intercambiable, capacidad de intercambio catiónico y todo eso, ¿no? Y en el caso del análisis físico, tenemos densidad aparente, densidad real y la textura. Si nosotros no sabemos la textura del suelo, en el caso de riego tecnificado, que es algo muy importante, incluso reducimos el agua, ¿no? Y ayudamos a que no se encharque y no produzca enfermedades, que ese es un manejo integrado, va dentro de la producción orgánica. ¿Y por qué? Porque si tenemos un terreno franco arenoso, hay bastante humedad, ahí no hay retención de agua, ¿no? Y hay más volúmenes de agua que tenemos que regar frecuencia en eso. Ahora, y si tenemos un franco arcilloso, entonces ya tenemos retención de agua, entonces la frecuencia y la lámina de agua debe ser, y ahí evito enfermedades. Entonces, por eso es importante el análisis de suelo en una producción orgánica. Entonces, el manejo de la producción orgánica, el manejo integrado de un cultivo orgánico, va desde el análisis de suelo. Y eso se estructura, no se descompone
en todo lo que les estoy comentando, ¿no? El análisis de suelo, físico, químico, ¿no? La conductividad eléctrica es muy importante en el caso de sales. Y con la materia orgánica, por eso digo, la producción orgánica cambia todo, mejora todo, ¿no? El ambiente del suelo, la estructura del suelo, ¿no? ¿Cómo mejoramos las sales, ¿no? Bajamos las sales con ácido fúlvico, ¿no? Que es ese orgánico. Entonces, ahora, los fertilizantes son sales. Pucha, si tengo conductividad eléctrica, o sea, sales, le meto sal salado. ¿No? Entonces, por eso la producción de cultivo orgánico es diferente. Ahora, no hay que usar venenito, porque miren, ustedes se han dado cuenta, yo he trabajado en varias empresas químicas, y siempre me he dado cuenta cuando del inicio que inicié, antes usaba 150 mililitros, ahora medio litro. Ha generado resistencia. Entonces, ¿por qué sacan un producto? ¿Por qué recomendamos un producto? Decía yo, ¿no? ¿Por qué recomiendo un producto si sé que me va a generar resistencia? No vende, si no, ya sabes, no tiene chamba. Es el detalle, ¿no? Ah, y claro, se recomienda también hacer análisis foliar exactamente para lo que es asimilación. Y aquí, bueno, yo soy formulador de nutrientes foliares. Soy especialista en lo que es producción orgánica y tengo un producto muy interesante, ¿no? Ya no fuera de lo que... ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver con la etapa, vamos a ver este... A ver. Ya. Por favor, estoy compartiendo la diapositiva. Pero no las ha compartido. No sé, no lo estoy viendo. A ver. Sí, las he compartido. Ah, ya está. Sí. A ver. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. Miren, hablamos de análisis de suelo. Interpretación de análisis de suelo. Nitrógeno, potasio, fósforo y nutrientes. Nitrógeno, crecimiento de la planta, potasio para floración. Fósforo no es un enraizador, si acaso. ¿Ya? No es un enraizador. ¿Ya? No es para crecimiento de las raíces. ¿No? Es lo que es macollador. En raíces es la usina, eso quiero aclarar. ¿Ya? Por ejemplo... ¿Cuál es el estado nutricional del suelo por interpretación del análisis de suelo? ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es la posibilidad de respuesta y cuándo debemos aplicar y abonar? Ya, en este caso fertilizar, pero abonar, ¿no? Interpretación, análisis de suelo, análisis de agua, otro dato muy importante que también va ahí. ¿Por qué? Por el tema de conductividad de eléctrica, en caso de sales y metal, ¿no? O dureza del agua, es algo muy importante. En el experimento que se hace, ¿no? En el análisis, ¿no? El análisis de suelo puede medir las cantidades de cada uno de los elementos esenciales que están disponibles en el suelo. Para eso se hace. Por ejemplo, en el cacao creciendo del suelo con alta fertilidad a la izquierda y en la baja fertilidad a la derecha. Miren, en el caso de abonamiento, como se cambia la estructura del suelo, acelera mejor el desarrollo de la planta, hacia adelante, de verdad, ¿no? Interpretación de análisis de, por ejemplo, su calificación, ejemplo, escuchen bien. Si el nivel de nutrientes es alto, hay solo un 20% de posibilidad de respuesta de la aplicación de este, ¿no? De nutrientes al suelo. Pero si es medio, hay un 50%. La respuesta de aplicación. Y si es bajo, hay un 80%. ¿Qué quiere decir? Si yo sé, por eso es el lema que dicen, dije, de 5 urias, 12 asimila. ¿Por qué? Porque no sabe si es alto, si es medio, si es bajo. Si yo sabía que es medio, haya, si es alto, haya, entonces ya no le pongo tanta cosa, le pongo lo que es. Regla de 3, de 100 kilogramos de nitrógeno, perdón, de urea, hay 46 unidades de, ¿no? Entonces, en 50 kilogramos hay 23 unidades de nitrógeno, regla de 3 para lo que es fertilización.
En el caso de amolamiento es diferente. ¿Por qué? Porque las proporciones, si te dice de 50, o sea, de 50 kilos, 50 es tantas unidades que tiene de nitrógeno, es muy diferente porque es un nitrógeno natural, no se volatiliza, es diferente. Entonces ahí el lema, ¿no? Si yo sé que es medio, si es bajo, yo sé que si le pongo la cantidad de acuerdo al programa de fertilización, a lo que saco regla de tres, yo sé que hay un 80% del producto que se va a aplicar si me lo va a asimilar. ¿Ya? Seguimos entonces. ¿Qué es el suelo? Muestro el suelo, la parte más importante para mí, ¿no? Y quiero llegar a esta parte muy interesante, ¿sí? Ya clasificación de suelo, que es una prueba, ¿no? Una parte muy acá. Aquí quiero llegar, ¿ya? Aquí quiero llegar. Interpretación de análisis de suelo, el pH, que es una medida del grado de acidez o alcalinidad de un suelo y se expresa en unidades de pH que van de 0 a 14. Cuando está muy ácido, ¿no? Y cuando está muy alcalino, entonces si vamos a abonamiento tenemos que regular un pH. Para que si está alcalino yo lo pongo en base ácido. ¿Para qué? Para que acidifique la alcalinidad del suelo, lo mejore. ¿Se dan cuenta? A ver, usa un fertilizante si puede regular el pH. Jamás. Se ha demostrado que la acidez y alcalinidad de un suelo se mejora, ¿no?, con el abono orgánico. En este caso, ácidos húmicos, ácidos fúricos. ¿Ya? Así es. Los suelos con pH de 7 son neutros. Los pH mayor de 7 son alcalinos. Y los pH menor de 7 son ácidos. ¿Ya? Condiciones de acidez se da por mayor frecuencia en regiones altas de pluviometría, secreción de sustancias ácidas, raíces, ¿no? Y ahí está la alcalinidad en regiones de escasez de agua, son áridas, ¿no? En el caso de Batán Grande, que es bosque seco, es alcalino. Entonces se acidifica, se incorpora materia orgánica, por eso que hay bastante chivo. Y eso se acidifica. Ahora sí, en el caso de calificación del pH, menos de 5.5, muy ácido. ¿Ya? Entonces es necesario instalar para la mayoría de cultivos posible toxicidad de aluminio, hidrógeno y magnesio, y se presenta deficiencia de fósforo, calcio, magnesio, molibdeno y nitrógeno. Si es de 5.5 a 5.9, moderadamente ácido, hay baja solubilidad de fósforo, irregular disponibilidad de calcio y magnesio, y algunos cultivos como las leguminosas requieren encalar. De 5.9 a 6.5, ligeramente ácido, ¿no?, es la condición adecuada para la mayoría de cultivos. De 6 a 6. Dígame. Hola, Lidia. Hola, bueno, por favor, les recomiendo, en el caso de la plataforma Zoom, a veces machucamos alguna cosita en donde estamos, supuestamente para ampliar la pantalla, se active el audio, ¿ya? Por favor. En el caso de 6.6 a 7.3, casi neutro, ¿ya? Y esto hay disponibilidad de calcio y magnesio, y esto hay que saberlo, esto ya está. En el caso de 7.4 8. Alcalino, posible exceso de calcio, magnesio y carbamato, ¿no? Así es. Materia orgánica, aquí quería llegar, esto es muy interesante. La materia orgánica es residuo de plantas y animales. Pues, escucha, si un suelo nos muestra un contenido de materia orgánica de 4%, quiere decir que en 100 gramos de suelo hay 4 gramos de materia orgánica, o que por cada 100 kilos hay en el suelo hay 4 kilos de materia orgánica. ¿Ya? Grábenselo. ¿Ya? Esto es muy importante. Ahora, mire. Se califica según porcentaje de materia orgánica, bajo, medio y alto. En el caso de clima frío, menor de 5 es bajo. De entre 5 a 10 medio y alto mayor de 10. En clima medio, menores de 3 es bajo, y de 3 a 5 medio, y mayor de 5 es alto. En cálido, el menor de 2 es bajo, de 2 a 4 es medio, y mayor de 4 es alto. ¿Ya? Seguimos. Nitrógeno orgánico en total. Aquí quiero llegar y siempre yo critico. No es igual. No es igual que ustedes me digan
Ingeniero, 5 bolsas de una bolsa de ure, 10 bolsas de abono, ingeniero, usted está loco. Eso, miren, ¿y cómo preparamos el compost? Tenemos bastante desecho, por ejemplo, las leguminosas que son fijadoras de nitrógeno. En sus hojas, bastante unidades de nitrógeno. En la raíz también. La panga, en el caso del maíz, también nitrógeno. Entonces, podemos hacer un producto orgánico. O sea, eso es tecnología, eso es producción orgánica. Y eso la mayoría de productores orgánicos están haciendo a la vanguardia, ¿no? Asimilando, mejorando el suelo, porque eso es lo que están haciendo, devolviéndolo al suelo. Y hay mayoría que hace suelo, por ejemplo, cultivo de exportación convencional en suelos ya bien débiles, bien pobres. Ahora, si usan abono orgánico, mucho mejor todavía. La recuperación es inmediata, la aceleración de incorporación y devolver los nutrientes es más rápido, ¿no? Por ejemplo, nitrógeno orgánico total. Este permite conocer la reserva de nitrógeno del suelo y deducir tentativamente la cantidad de nitrógeno disponible para el cultivo, el cual varía entre 0.5 y 2% del total, dependiendo de las condiciones de clima, pH, humedad del suelo y presencia de otros nutrientes. ¿Ya? ¿Seguimos? Mira, el nitrógeno total se mide en frío moderado 0.5, medio de hasta el 0.50 y mayor de 0.5. El cálido mayor a 0.5, ¿no? Seguimos. Carbono orgánico y se expresa en porcentaje. Y es cierto que mayor materia orgánica, mayor porcentaje, hay una relación de carbono y nitrógeno, pero estamos hablando de carbono orgánico. Entonces, ¿por qué usamos carbono, nitrógeno y carbono fertiquímico? Si son sales, mala conductividad eléctrica, alta, salado. Entonces, a eso que no sacamos análisis, es lo peor todavía. ¿No? Entonces, hay que saber esto muy interesante en la producción de cultivo orgánico, en el caso de frutícolas orgánicos, mejora el ambiente en el caso del suelo, eso es lo que debemos mejorar, y la finalidad y fijación en lo que es inocuidad de alimentos, ¿no? El uso de plaguicidas, ¿no? Exacto. Ya. Ahora sí. Y se expresa un porcentaje, miren. Sirve para conocer simple operación matemática. Relación de carbono-nitrógeno, la cual nos da una idea del proceso que están regulando la disponibilidad de nitrógeno en el suelo por la composición de la materia orgánica. Muy interesante esta parte. Relación carbono-nitrógeno. Si es baja, que es de 10, indica que la materia orgánica da buen suministro de nitrógeno, fósforo, azufre, disponible para plantas y es propia de climas cálidos en suelos aireados. Si está entre 10 y 12, que es media, indica que hay suministro normal de nutrientes por descomposición de materia. Y si mayor de 12 es alta, indica que el aporte por descomposición de la materia orgánica es muy lento, lo cual es debido al clima muy frío y suelos muy ácidos o muy alcalinos y encharcamiento. En este caso también tenemos que ver lo que es la textura del suelo para poder saber qué tipo de suelo y evitar en el caso de riego, ¿no? Por eso es muy importante. Mira, vean el análisis de todo lo que tiene que ver, ¿no? Y me evito, pues, de problemas. Y el caso de fósforo aprovechable, que viene expresado en partes por millón, que no es tan movible, fíjense. Ejemplo, si el resultado de análisis de suelo dio que tengo 20 partes por millón, quiere decir que hay 20 kilogramos de fósforo y 1 millón de kilogramos de suelo, ¿no? Así es. Y así, mira, las bases intercambiables, y el calcio, ¿no? Esta parte les voy a dar, ¿sí? Se los voy a entregar esta parte, ¿sí? Ya, ahora sí. Ya vimos que el análisis, Ya vimos que el análisis de suelo es muy importante por muchas razones. Y ya las vimos. ¿No? Ya las vimos. Ya las vimos. Entonces, ahora me van a decir, ingeniero, ¿y las enfermedades? ¿Y las plagas, insectos?
Vamos. Dígame. Hola. ¿Alguien quiere participar? ¿Hay alguien ahí? A ver, ¿quién? ¿Caferino? ¿Caferino? Hola. A ver, Gabriel, ¿tienes algo que decir? ¿Lidia? ¿Alguien? Nadie, ¿no? ¿Daniel? Nadie. Está bueno. Miren, entonces, para lo que es producción orgánica, en el caso de Palto, en lo que es la ciudoploya, lo que es antracnosis, lo que es mildium, pie negro, nemátodo, y hay lo que es agaya, estamos trabajando con este producto. Se llama ozono, encapsulado en un aceite agrícola. Este aceite es a base de soya, girasol. Ahora lo estamos tecnificando. ¿Por qué? Porque antes yo usaba ni. Este es un aceite, es un insecticida, al caso para lepidópteros, taracha, pulgón. Le saca la mugre. Y ahora ya se han hecho las pruebas, se han mezclado. En el caso de chanchito, ¿no? Lepidóptero, mosquilla, mosca blanca, querezas, pulgones, lo deja limpiecito. ¿Qué enfermedades? Botrytis, mildium, nemátodo, en el caso de la que es bien tranca, ¿ya? La bacteriosis, la virosis, en el caso de papaya, la acidoploide, en el caso de palto, ¿no? En el caso del cacao, la monoliasis, en el caso de la cebolla, el mildium, ¿no? Y así. Y que son, en el caso del cacao, en el caso del palto, que son de exportación, todo de exportación, ¿no? Estamos trabajando esto en manejo integrado de todo el cultivo y de post cosecha. ¿Por qué? Porque como tiene aceite y no es veneno, no es un químico, tiene cero residualidad y es un producto que dura. Cuida más, dura. Eso es lo que más importa, ¿no? Fitóctora, alternaria, fusarium, erguina, todas las enfermedades, fungicidas, bacteriosis, pirosis, nematos, insecticidas repelentes para algunos, la mayoría de insectos, picadores, chupadores, y tu esqueleto blando, y ahora el NI para lepidópteros, en caso de larvas, funciona muy bien. Y a eso yo le agrego lo que es la formulación. Yo, por ejemplo, este producto se usa solo y trabajamos con fertilizantes solubles, ¿no? En caso de abonos foliares orgánicos, como este producto, que se llama Biotriomonal, ¿ya? Yo le he comparado varios productos en el mercado, como el Aminoplot, ¿no? El Enciprón, el Apu, ¿no? El Aminol, no hay ninguna comparación, el producto trabaja mucho mejor, porque se da aminoácidos naturales, ácidos fúlvicos, vitamina, ácido fólico. Nadie usa ácido fólico, que es un regulador de crecimiento. Lo usan las madres también, en el caso del embarazo, ¿no? ¿Para qué? Para regular el crecimiento normal. Y eso es lo que trabajamos nosotros. Nosotros no queremos adelantar. En el caso de frutícola, la producción, en el caso de etileno, eso también regulamos. Tiene que ser normal, ¿no? Y acá también usamos lo que es un enraizador a base también de aminoácidos naturales, cauchina, y le agregamos zinc natural, que es un soluble, ¿no? Es importante porque el zinc es lo que activa, pues, la usina, que es para el enraizamiento, ¿no? Así. Y el PK, que es un fosfito de potasio, ¿no? En el caso de lo sacamos del caso de roca fosfórica, es el fósforo y el potasio. ¿Por qué? Porque son inductores de defensa. Y lo que queremos es eso, regular, pongo un biotriomona, un regulador de crecimiento, más un inductor de defensas, que es muy importante. Y no faltaba más también lo que es calcio boro, ¿no? Para lo que es el mayor cuajado, y eso evita, pues, algunos insectos que se comen las flores, ¿no? Eso, ¿no? Así. Y estamos trabajando todo eso. Nosotros aplicamos el ozono, que es producto orgánico, ya no es químico, no es residualidad. Y después de 5 días aplicamos lo que es abono foliar en violes, en caso de esto, lo que les estoy mencionando y lo que les estoy mostrando. Y la planta se pone al 100%. Cultivos
ya sin vida en el caso del orégano. Mira lo que le atacó, ¿eh? Mira lo que atacó. Roya, Fusarium, Phytophthora, ¿no? Mosquilla, Oidium, todo en todo. Entonces, este producto llegó y ahora de lo que sacaba, bueno, no iban a sacar porque la primera sacaron 2.000. De ahí parecía que no iban a sacar y sacaron 3.500, el doble. Y así lo siguieron continuando hasta el corte. Así. Bueno, nadie quiere comentar. No sé, todo claro, ¿verdad? Entonces, en resumen, la producción orgánica es para mejorar el suelo, para mejorar el ambiente, en el caso del suelo, ¿no? Mejorar la estructura del suelo y fijarnos a lo que es inocuidad de alimentos. Es indiscutible que la producción orgánica mejora eso, mejora la agricultura. Deberíamos mejorar y tecnificar todo lo orgánico que tenemos. Eso deberíamos. ¿Sí? Bueno, yo les voy a pasar ahorita lo que es las diapositivas. También les voy a pasar lo que es fruto para que sepan, porque estamos de exportación. Algo muy interesante también quiero mostrarles, ¿sí? Quiero que ustedes vean. Ya, en caso de... Hola, Inge. ¿Qué tal? Buenas noches. Dígame. Inge, disculpe, me escucha, ¿no? Lo que pasa es que acá... Sí, este claro, internet, estoy escuchando, doctor. Está pésimo. Entonces, todo lo que he hecho, la exposición, no, lamentablemente no le escuché todo. Bueno, no se escucha nada, Daniel. Entonces, en mi zona de donde soy, mayormente producimos cacao, siembran cacao ahí los agricultores. Ya. Entonces, tenemos problema con la moniliasis, que es una enfermedad bien drástica en este cultivo. Mira. Entonces, quería preguntarle si también lo hace efecto a esa enfermedad, a ese hongo. Mira, te explico. El producto que yo te estoy dando, yo lo trabajo en todas las producciones. Mira, lo trabajo en Pitahaya, en la bacteriosis, en el chanchito, en las larvas, ¿ya? Lo trabajo en cacao, en la monoliasis, en la botritis, lo trabajo en el nemato, lo trabajo en pie negro, lo trabajo en quereza, lo trabajo en chinche, el chinche, tú lo bañas y el chinche como que no le gusta, hace como tiene su estilete y hace la coagulación, es como que si lo ahogara y se va. Lo repele, ya está comprobado. En la monoliasis, productazo, ya está comprobado. En las enfermedades más, y es más, en las situaciones más adversas, Daniel, en el caso de altas temperaturas, con bastante sol y bastante humedad, ahí más el producto funciona. Porque ahí está más, se concentra el clima especial para esas enfermedades, ¿no? Sí, lógicamente. ¿Alguien más tiene alguna duda? Te va a dar mi número de celular. ¿Quieres probar el producto? Te lo juro que no te vas a arrepentir. Estoy en el fondo Brasa Roja, Dragón Rojo, en Pitahaya, en Agbosa, en Banano, en Cigatoca, Negra, Amarilla, en Hemátodo, ¿no? Estoy aplicándolo en Cacao, ahorita allá en Moyobamba. Estoy aplicando en Jaén, ¿no? En Pagua, y no tenemos ningún problema. Y la verdad, como le digo. Y más que todo, ¿sabes qué, Daniel? Estamos fijándonos este producto para qué, con miras a lo que es producción orgánica. En realidad eso claro, es lo que se debe hacer. Mira, una así que es. Cuando este producto no es tóxico, no es veneno. Entonces, cuidas a los mochileros, a los que fumigan, a los fumigadores, ¿no? ¿Entiendes? O sea, cuidas tu medio ambiente. Eso es lo que hace la producción orgánica. Es un conjunto de ayuda ambiental. Así es, Daniel. Ya, gracias, Inge. Como les digo, no le escuché todo, pero me gustaría saber más de tu producto y
de lo que hablaste me interesó bastante. Por lo que, como te digo, también allá en mi zona también se cultiva plátano, banano. Mira, para el banano la cigatoca le saca la mugre, ¿ya? Para la roya lo para el café, lo deja limpiecito. Ah. Para, lo detiene. Por eso te digo, en condiciones más desfavorables, el producto funciona muy bien. Mucho mejor. El de la escuela te va a dar mi número. Ya todos los que quieran mi número me llaman. ¿Sí? Ya, bueno, agradecerles a todos su participación. Tengo otra capacitación. Yo estoy desde las 5 de la tarde, les comento. Y estoy desde las 5 de la tarde y siempre, ahorita justamente estamos en lo que es he tenido cultivo de palto, he tenido cultivo de cacao, he tenido cultivo de mango, ahorita estoy en lo que es producción orgánica, ¿no? Y siempre apuntando a eso, ¿no? Todo lo que es orgánico, ¿sí? Bueno, gracias, muchísimas gracias, Daniel, gracias, Rolly, gracias, Daisy, gracias, Lidia, ¿no? Gracias, Pedro, gracias, Alexander, Ángel, Olga, Juan, muchísimas gracias. Que tengamos buenas noches. Ya le envié las diapositivas. Gracias. Comparte su diapositiva y que ojalá que esté su número ahí para poderle contactarnos, ¿no? Mira, acá me hablan de caferino ingel ácido gibirélico. Yo uso hormona ácido gibirélico, pero lo que viene en las pastillas ya no es tan... Es un ácido gibirélico muy sintético, o sea, sintético, químico. Yo uso natural. Ya en el caso de las auxinas, y a eso le adiciono aminoácidos naturales al 100% de concentración. Tú hables el aminoácido, huele, sabe a vitamina. O sea, son cosas que ya uno trabaja, pues, ¿no? Tengo varias marcas en el mercado, bueno, no son mías, son de mis clientes, y estamos incluso apuntando en papaya, sandía, estamos dándole todo ahí, trabajando todo lo con el queso. Todos los que desean, ¿sí? Todos los que desean mi número de celular, se lo va a dar la señorita o el señor que está a cargo de la escuela, ¿sí? Muchísimas gracias, que tenga muy buenas noches. Ok, gracias. Gracias. Ok, gracias, señor.